Muy buenas noches, bienvenido Luis Mario. Hola, hola, buenas noches. Bueno, ¿qué tal Luis Mario? ¿Cómo se encuentra? Bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenida, Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran ya en este día? Ya estamos finalizando nuestro curso. Bueno, vamos a esperar a que se vayan incorporando más compañeros. Vamos a hacerle un poquito la espera. Compañeros se van incorporando. Voy preparando ya el archivo de Excel. Bueno, en lo que los demás compañeros se van incorporando, esperemos que se puedan incorporar, podemos trabajar en el ejercicio que teníamos el día de ayer. El día de ayer lo dejábamos pendiente y solamente nos hizo falta calcular lo que era el descuento. Nosotros ya habíamos sacado lo que era el subtotal y el subtotal nosotros lo calculábamos mediante una multiplicación, multiplicando el precio por lo que era la cantidad del producto. Bueno, perdón. Entonces nos vamos a ubicar en esta celdita que correspondería al descuento. Entonces, bueno, antes la voy a rellenar con color blanco para resaltarla y aplicaría lo que son los bordes.
todos los bordes. Y a esta otra también. Voy a mostrar aquí las celdas que había ocultado. Hacemos clic en mostrar. Clic en mostrar. Y creo que solo me hace falta una más. Aquí está. Bueno, nos quedamos también en la parte de la forma de pago. Nosotros podíamos establecer una forma nada más, mediante PayPal, mediante tarjeta de crédito y la última opción que era contraentrega. Entonces la vamos a modificar. Hacemos clic donde dice editar texto. Borramos lo que, perdón, lo que tiene asignado y vamos a colocar contraentrega. Ahí está. Ya está. Bien, entonces, al marcarlo, este sería número 3. Ellos se codifican, bueno, al momento de configurarlo, con solo uno que configuremos y le asignemos una celda de referencia, todas las demás radio button que nosotros insertemos va a ser la misma celda de referencia. Vean, si yo marco PayPal, sería 1. Si yo marco tarjeta de crédito, sería 2. Y si yo quiero pagar en contraentrega, me va a dar el número 3. Bueno, basándome en eso, yo voy a traer aquí unos datos que tenía en mi base. En este caso, esta forma de pago. Esa tablita. Y la voy a colocar acá como referencia nada más y después la podemos ocultar. ¿Qué quiere decir? Que si esta persona, cualquiera que sea, me paga mediante PayPal, yo le voy a hacer un 10% de descuento. Si paga con tarjeta, le vamos a calcular un 15%. Y si es pago contra entrega, sería 20% de descuento. ¿Dónde vamos a calcular eso? Eso lo vamos a calcular aquí en la celda donde hemos colocado el descuento. Entonces, ¿qué función podemos utilizar? La función que vamos a utilizar sería la función sí. ¿Vean? ¿Quién sería en este caso mi prueba lógica? Mi prueba lógica va a ser esta celda de referencia. Porque esa es la celda que yo voy a evaluar. En este caso, si mi prueba lógica es igual a 1, dígito el número 1, entonces significa que va a pagar con PayPal. Y si paga con PayPal, ¿cuál sería el porcentaje de descuento? Sería 10%. Entonces, ¿qué celda voy a multiplicar? ¿A quién le voy a calcular ese descuento? Se lo voy a calcular al subtotal. Bueno, voy a poner subtotal de 3 por el 10% y lo digito manualmente. Ahí lo tenemos. Si eso es verdadero, me va a hacer esa multiplicación del 10%. Si ahí hay un 1, me va a multiplicar el precio por el 10, punto y coma. Si no, sí, ahí vamos a colocar otra sí anidada. ¿Quién sería mi prueba lógica? Mi prueba lógica siempre va a ser la celda de referencia de los radio button. En este caso, ¿a quién va a ser igual esa celda? Esa celda, ya probamos lo que es el número 1, ahora va a ser el número 2. Si ahí tenemos un número 2, ¿qué va a ser? A me va a multiplicar el subtotal, ¿por cuánto? Por el 15%. Y establecemos el 15. Punto y coma. Ahora, si en esa celda no hay un 1, no hay un 2, entonces habría un 3.
Y como ahí ya no le vamos a ingre ya no le vamos a agregar más condiciones, aquí la vamos a agregar porque si no hay uno y no hay dos, entonces me va a multiplicar el costo, el subtotal, ¿por quién lo va a multiplicar? Por el 20%. Y ahí finalizamos. Ahora lo único que vamos a hacer es cerrar los paréntesis. ¿Cuántos paréntesis abrimos? Dos. El primero de la función sí y el segundo paréntesis de la sí anidada que incorporamos. Y cerramos dos paréntesis. Ya está. Veamos si funciona. Ay, ay, ay. Vamos a ver, aquí creo que modifiqué algo y no me está llamando al producto, es el único detalle que tenemos. Permítanme, ya lo vamos a corregir. Clic derecho, formato. Es el rango de datos el que se ha modificado. Vamos, voy a borrar eso y lo seleccionaría nuevamente. Eso es todo. Y hago clic en aceptar. Y el precio también. Aquí solo voy a modificar la parte de la matriz. Ya está. Ahora sí, ya. Aquí. Bueno, si marcamos un mouse, el mouse tiene un valor de $5 y aquí en cantidades tenemos 1. Si yo quisiera agregar algún valor extra, lo marcaría, pero en este caso yo no quiero nada, entonces ninguna de estas casillas se activa. Por lo tanto, en extras el valor es 0. El subtotal es 5 y el descuento que me van a hacer es del 20%. Si yo dijera que va a ser con PayPal, este sería mi descuento. Vean, tarjeta de crédito. Y si lo hago contra entrega, mi descuento sería de $1 y el total va a ser $4. Eso es lo que yo voy a pagar. Copiar el formato para pegar, para agregarle el signo de dólar a esas cantidades, lo mismo que en los extras. Digamos que quiero una PC de escritorio. Quiero dos ahora. Dos cantidades. Hola, hola. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Vaya. Gracias. Ok. Bueno, entonces, de esta forma quedaría resuelto y esto lo trabajamos con los controles de formulario. Ya este día vamos a estar trabajando con los controles ActiX, que son los que se van a codificar. Estos, aquí ven, no se codifica nada, simplemente se asignan celdas de referencia y luego, para efectuar las operaciones, nosotros podemos utilizar esas mismas celdas. ¿Ven? En este caso, si es 1, la función sí me analiza y me multiplica el subtotal por el 10% que le corresponde. Bueno, con eso finalizaríamos esta parte. Ahora sí voy a compartir la pantalla del contenido de este día.
Bueno, el objetivo para esta sesión es dar a conocer a los participantes los códigos básicos de programación para formularios de usuarios de Visual Basic. Tenemos lo que es el primer botón. Este botoncito se llama borrar. Aquí ya tiene modificado el caption y su nombre interno es btn borrar. Y la función que se va a efectuar aquí es que al hacer clic sobre él, la caja de texto de TXT producto se va a borrar. ¿Por qué? Porque aquí le hemos puesto la condición que es empty. ¿Qué es lo que hace empty? Empty lo que hace es vaciarlo. En este caso sería limpiar la caja de texto. ¿De qué la va a limpiar? De los valores que nosotros le hayamos introducido. En este caso, si nosotros queremos registrar lo que es un producto, vamos a ingresar lo que sería su código, la cantidad de productos que vamos a ingresar al sistema, el precio que ese producto tiene y se calcularía lo que es el total. Entonces, al hacer clic sobre ese botón, una vez yo termine de ingresarlos y tal vez me he equivocado o ya no lo quiero ingresar, entonces se va a borrar. Luego tenemos esta otra línea de código, txt producto.setFocus. ¿Qué es lo que hace setFocus? Esta sentencia, setFocus, lo que hace es enviar el puntero, el cursor a la primer cajita. En este caso, ¿quién es mi primer caja donde yo recibo información? Sería mi primer TXT. Sería la primer cajita del textbox. TXT producto. Entonces, borro. Al hacer clic sobre ese botoncito, se va a borrar la información que yo haya digitado en esas cajas de texto. Y por último, el enfoque me lo va a mandar a la primer celda o a la primer caja de donde yo empiezo a ingresar valores. ¿Por qué se hace esto? Esta línea nos sirve para que el cursor se vaya directo y así nosotros de una vez nos ponemos a ingresar valores, a registrar producto. Si no tuviésemos esta línea, TXT producto setFocus, nosotros tendríamos que tomar nuestro mouse y colocarnos en la primer cajita de producto, TXT producto, para digitar el código. Entonces, eso es lo que nos evita o nos facilita setFocus, que el enfoque se manda a la celda y ya la celda está activa esperando un valor. El cursor está parpadeando y nosotros nos evitamos el agarrar el mouse e ir a marcarlo. Ahora bien, aquí en TXT producto, aquí en el nombre de la caja, va a ser el nombre de la primer cajita que tenemos en la parte superior. O también puede ser el nombre de la celda a la cual nosotros querramos mandar el enfoque. Tal vez en algún caso podría ser que el enfoque no necesitemos que se vaya a la primer celda, perdón, a la primer caja de texto, sino que puede ser que lo necesitemos tal vez en el precio. Podría ser el ejemplo. Entonces, si nosotros queremos que el enfoque, cuando se borren los datos, se vaya al precio, aquí diría txt precio.setFocus. Ahora bien, vamos con lo que es el botón guardar. Este botón se llama btn guardar. Y también tiene asignado lo que es el evento clic. Estas acciones, este código se ejecutaría cuando nosotros hagamos clic en él. Ahora bien, ¿qué me está diciendo mi línea de código? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a seleccionar el rango de la celda A2. ¿De dónde saca esa celda A2? Bueno, lo va a seleccionar de mi hoja, la hoja en la cual yo voy a estar guardando los registros que va incorporando a mi formulario.
Tomar agüita. Bueno, una vez seleccione el rango, ¿qué va a hacer él? Ah, mire, va a seleccionarlo y va a insertar una fila. Y se va a activar lo que es la celda, la fila 2, columna 1. ¿Y qué se va a ingresar ahí? Mire, esa celda, la 2-1, va a ser igual a quién, al contenido numérico, en este caso es val, que se encuentra en la caja de texto TXT código. Lo que yo registre en mi cajita de código, en mi formulario, se va a ir a guardar a esta fila. Ahora bien, en la siguiente se va a activar la fila 2, columna 2. ¿Qué se va a agregar en esa? Ah, en esta se va a agregar lo que es el valor que yo haya depositado en mi caja de nombre. Y así sucesivamente. Si se fijan, la fila 2 se mantiene y simplemente se va corriendo aquí las columnas. En la fila 2, perdón, en la celda 2, columna 1, en este caso, ¿a qué celda correspondería fila 2, columna 1? Contando las posiciones. ¿A quién correspondería la celda fila 2, columna 1? ¿Qué nombre tendría esa celda? Sería el código. Ajá, sería el código, pero ya hablando en números de en letra de columna y en número de fila, ¿qué celdita sería esta, la 2-1? Fila 2, columna 1. ¿Quién es la primer columna? Mande, la A. Columna A sería entonces la celda A2. Porque en la A1 probablemente se encuentre lo que es el encabezado. Vamos a ver aquí en nuestro código. Voy a abrir ya aquí el Excel. Les voy a compartir pantalla completa para que se pueda visualizar todo. Veamos. Nos está diciendo en dónde lo vamos a insertar. Miren, nos está diciendo que lo va a insertar en la fila 2, columna 1. Entonces, esa celda en donde va a comenzar a insertar sería la celda A2. En la 1, él no hace ningún, no, no la menciona porque en esta fila 1 nosotros tenemos lo que es el encabezado de nuestra tablita, de nuestro rango de datos. Estos valores son los que van a estar en nuestro formulario. En este caso, habría una para que registre el código, la cantidad de productos, el precio y el total de venta. Vean, aquí está el formulario. Entonces, cuando nosotros ingresemos aquí un código, la cantidad 8, el precio va a ser de 9, automáticamente él nos calcula el total. Entonces, cuando nosotros hacemos clic en guardar, él se va insertando. Volvemos aquí. Y así sucesivamente, vean. Fila 2, columna 3. A la 3, en este caso, según este ejemplo, le va a corresponder lo que sería la caja de texto que tiene el apellido.
Ahora vamos con lo que es el botón cancelar. El botón cancelar cerrará el formulario sin guardar la información capturada en ningún lugar. El código que debemos utilizar es el siguiente. Aquí diría el nombre del botón. En este caso vemos que el nombre no es, el botón no está, no fue personalizado. No tiene ningún nombre así, BTN, cancelar. Entonces, la línea de código para cerrar, para cancelar, sería Load Me. ¿Qué significa eso? Que se va a descargar el formulario. En este caso, se cerraría con Load Me. Esa es toda la línea que vamos a utilizar para cancelar, para salir del formulario en este caso. Aquí en cancelar podría ser, por ejemplo, el nombre de salir. Y también, bueno, aquí lo tiene cancelar, entonces al momento de hacerle clic en cancelar, él no hace nada y simplemente cierra. Para agregar este código, puedes hacerlo con doble clic sobre el control. La sentencia unloadme cerrará el formulario. Aquí también nos lo está explicando. Ahora, tenemos lo que es el código para el botón aceptar. A diferencia del botón cancelar, el botón aceptar colocará los datos de las hojas de texto en la celda A1, B1, C1. El código utilizado es el siguiente. Bueno, aquí tenemos ya tenemos un botón asignado para aceptar y vemos que este botoncito en este código tampoco ha sido personalizado. Él está tal cual cuando lo dibujamos, queda insertado, nada más. Y luego solamente se dirigieron a codificarlo. En este caso, estaríamos llamando a la hoja de trabajo, worksheet, a la hoja 1. Aquí nosotros pondríamos el nombre de nuestra hoja. En este caso, para este ejemplo, no está personalizado tampoco. Simplemente se va a llamar hoja 1. Entonces, ese rango de la celda A1 se va a evaluar y va a ser igual a quién, al textbox que nosotros tenemos, al texto que nosotros tenemos o a la información que nosotros hayamos depositado en esta. En esta línea, en esta cajita. Aquí vemos que tampoco fue así personalizada. No tiene ningún TXT. Aquí no sabemos si aquí puede ser tal vez nombre, apellido, edad. Al pulsar el botón aceptar, se transferirán los datos de los controles textbox hacia las celdas de la hoja 1. Entonces, lo que nosotros hayamos depositado aquí en estas cajas se va a ir a asignar en estos rangos. Luego, aquí dice, tenemos lo que es el código para el botón ingresar. En este caso, llamar al formulario desde otro formulario. ¿Cuál es la gran línea de código? Vean, Load Formulario 3. ¿Qué hace aquí? Bueno, cargue el formulario 3 y llamamos a ese formulario. Lo carga y lo mostramos. En este load está cargando ese formulario con este nombre y luego con la función, perdón, aquí al poner punto show, lo que nosotros le decimos es muestra. ¿Cuál era el código para cerrar un formulario? Para cerrarlo. ¿Se parece a este? Mí. Un load. Muy bien. Entonces, con load, nosotros colocamos el nombre y cargamos el formulario. Y luego, con formulario.show, nosotros le decimos que lo muestre.
Muchas gracias. Bien, aquí tenemos una imagen de los códigos. Ahora nos vamos a lo que sería el video y ya luego nos quedamos con el ejercicio. De algunos botones de los formularios. Como recordarás, esta plantilla de trabajo la tenemos desde la clase anterior y en ella vamos a continuar trabajando porque tenemos tres ejercicios de formularios donde tienen algunos botones que vamos a ir conociendo los diferentes códigos que se agregan para que realicen una determinada acción. Recuerda que agregamos el botón que nos permite enlazarnos con las hojas de cálculo. También tenemos el botón para llamarlo formulario, ¿verdad? En este ejemplo, yo te mostré este botón para que tú puedas aprender a crearlos. Pero vamos a ver los diferentes formularios que ya están en esta hoja. El primero es un formulario de registro. Agregas los datos en los cuadros de texto y al darle clic en el botón guardar, estos datos que has agregado en los formularios se van a asignar a cada una de las celdas que están registradas en este botón guardar. Ya vamos a ver cada uno de esos códigos que debemos de establecer. El siguiente formulario, que es de compra de productos, también posee lo que es el botón guardar para que los datos que agreguemos, ¿verdad?, también se asignen a lo que son esas celdas. También tenemos el botón guardar. Veamos entonces el formulario número 3. En este tenemos registro de estudiantes o de alumnos, ¿verdad? De empleados también podría ser. Tiene código, nombre, apellido, teléfono. También tenemos el botón guardar, el botón buscar, que nos puede servir dentro de este formulario para buscar los datos que ya se agregaron a las respectivas celdas, eliminar un dato, actualizarlo y guardar. Vamos a ver entonces la configuración de estos diferentes botones. Para eso tenemos que entrar a la ventana de Visual Basic y en este panel puedes apreciar donde dice formularios. Aquí están cada uno de estos formularios. Si le hacemos clic, este es el de estudiante, este es el de producto. Tienes que hacerle doble clic para llamarlos a ellos al frente y que posteriormente puedas ver cada uno de los botones de comando que contienen. Los botones aceptar, cancelar o guardar son los botones de comando que se elaboran con lo que es el cuadro de herramientas en el botón de comando. Mira, una vez que lo seleccionas, vienes, lo dibujas, lo agregas al formulario y le haces doble clic para que se te abra la ventana donde vas a aplicar los diferentes códigos. Vamos a ver los códigos que posee este botón llamado guardar. Mira, le hacemos doble clic y nos abre lo que es toda su programación. Desde aquí empieza, este es el botón guardar. Mira, entonces cuando le hagamos clic en él, ¿qué es lo que va a suceder? Que todo el texto que vayamos colocando dentro de las cajas de texto se va a ir a colocar a estos números de celdas que están aquí detallados. Tenemos el nombre, días, pago, bono, sueldo. Veamos si cada uno de estos datos se encuentran dentro de la hoja de cálculo. Este es el formulario de registro y ya están los encabezados para que este formulario agregue estos datos a esta respectiva celda donde está el nombre, días trabajados, pago por día, los bonos y el sueldo neto. Llamamos entonces al formulario y vamos a ver que su apariencia es la misma como lo vemos cuando estamos en la ventana de Visual Basic. Entonces nos vamos de nuevo acá y veamos entonces la programación en este ejemplo de este botón guardar. Veamos entonces otro, lo del estudiante. Podemos ver también que tiene el botón guardar. Mira, le hacemos doble clic y ahora vemos aquí este otro ejemplo
de cómo está configurada la programación también en el caso del texto donde está el nombre, texto, el cuadro de texto del apellido, el cuadro de texto del sexo, ¿verdad? Cada uno de estos campos son los que tienen las celdas a donde se van a ordenar estos datos. Veamos el siguiente formulario. El de producto, ¿verdad? Este también tiene el botón guardar. De la misma manera que asignas el botón guardar, puedes hacer el botón aceptar y al hacer clic sobre él, pues también los datos se van a asignar a las respectivas celdas. Vamos a hacer un ejemplo. A estos formularios le falta lo que es el botón cancelar. Mira, vamos a mover este botón un poco para poder dibujar lo que es el botón cancelar. El botón cancelar es uno de los más fáciles en cuanto a la programación, ya que únicamente la función que hace es cerrar, ¿verdad? Este es un command button, un botón de comando, y le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner cancelar. Este es el botón de cancelar. Posteriormente tenemos que configurar su apariencia, la letra, el color. Pero en este caso únicamente te voy a mostrar lo que vamos a hacer en cuanto a el comando para que este botón cierre el formulario. Esta es una sentencia corta y lo vamos a ejecutar. Una vez que hemos escrito, vea un load me, vamos a abrir la ventana de Excel y ver cómo funciona nuestro botón de cancelar. Mira, ya está agregado aquí en el formulario. Como te dije, a estos botones pues se personaliza, ¿verdad? Tanto su apariencia, cancelar. Mira, esto es lo que le falta a estos formularios que tengo como ejemplo que encontrarás en esta plantilla. Puedes comenzar practicando con el botón cancelar. Te recomiendo que agregues tú el botón para llamar a cada uno de los formularios. Elimina los que ya está y los agregas y posteriormente comienza a trabajar con los diferentes códigos asignados al botón guardar. De nuevo, cancelamos y así posteriormente podemos ir agregando a cada uno de estos formularios el botón cancelar. Posteriormente, como te lo digo, trabaja con lo que es el botón guardar o el botón aceptar. Muchas gracias por tu atención prestada a este curso de Excel avanzado. Bueno, nos vamos ya a lo que es nuestro libro de Excel. Vamos a lo que es Visual Basic. Y en él nos dirigimos al área de los formularios. Tenemos tres formularios: formulario de estudiante, formulario de producto y lo que sería el formulario de registro. Bien. En este tenemos dos botoncitos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer doble clic en el botón guardar. En este botón nosotros tenemos el siguiente código, por aquí ya establecido en el botón borrar. La línea sería txt producto igual empty. Con esta línea nosotros lo que estamos haciendo es vaciar o limpiar esa caja de texto. Bueno, voy aquí al formulario y este botoncito lo vamos a quitar. Nos vamos nuevamente al botón formulario y aquí tenemos lo que es la acción para poderlo guardar. En el botón guardar tenemos el siguiente código. En este caso, esta línea
perdón. Lo que dice es que se selecciona el rango de la celda A2 y luego tenemos why not is empty at D0. Entonces, ¿qué significa eso? Se selecciona la celda, se selecciona el rango o la celda A2 para mientras la celda no esté vacía, la celda activa. Bueno, entonces esto aquí empieza a recorrer y se va desde las 1, 0 o igual hasta la A1, hasta que encuentra una celda vacía. Bueno, entonces cuando él encuentra una celda vacía, él inicia a vaciar estos valores. Va a agregar el producto en la celda activa. En este caso, TX de producto se va a vaciar y así sucesivamente todo lo demás. Luego tenemos un botón que se llama Command Button 1 y tiene el código UnloadMe. ¿Qué significa UnloadMe? ¿Se recuerdan? UnloadMe lo que hace es cerrar el formulario. Bueno, nosotros borramos lo que es aquí un botoncito. Quitamos el botón borrar. Ahora nosotros lo vamos a colocar nuevamente. Hacemos clic en el botón y lo dibujamos. Cambiamos el nombre que aparece aquí en Caption. Y el nombre caption, aquí está. Caption. Borramos eso y le podemos colocar el nombre de cancelar o salir. Lo vamos a mantener. Ay, no, 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 no es cancelar el que vamos a hacer ahorita. El que borramos fue el botón borrar. Después hacemos el de cancelar. Bueno, entonces este se va a llamar borrar y aquí en el nombre interno vamos a colocarle CMB, ah, no, perdón, BTN, BTN, borrar. BTN, borrar. Bueno, entonces, ¿qué queremos? Mediante este botón, nosotros lo que queremos es que lo que hayamos digitado en estas cajitas sea borrado. Bien, hacemos doble clic en el botón borrar. Y aquí tenemos este código. Anteriormente, cuando solamente borré el botón, no me vine a borrar lo que era el código. Lo tenía que haber quitado para luego ponerlo. Pero bueno, lo vamos a dejar así. En este caso, aquí estamos mandando lo que es el enfoque a la celda TX de producto. Vamos a verificar si eso está bien. Aquí está. Vamos a verificarlo. Vamos a ver el producto. En este caso, $557. Bueno, le iba poniendo código, pero le podemos poner frijol. La cantidad pueden ser 8 libras a un precio unitario de 1. Y haríamos clic en borrar. Bueno, se borra y vemos que el enfoque lo manda automáticamente para la primer caja de texto. Para eso sirve el set focus. Vamos a digitar otra vez frijol. Cantidad, vamos a ponerle 9, precio unitario, $2. Y vamos a hacer clic en guardar. Vean, él aquí se viene, el código lo que hace es buscar una fila vacía, una celda. Él empieza a hacer el recorrido. Y la que encuentra libre es la fila 9. Entonces, en ella va introduciendo los valores que nosotros vamos digitando. Ahora,
Lo que aquí debería de pasar en nuestro formulario es que al hacer clic en guardar, bueno, la función la cumple porque guarda el registro, pero estos datos debería de quitármelos, porque si yo vuelvo a dar clic en guardar, él me los vuelve a guardar, porque él lo que hace es registrar lo que yo pongo en estas cajas de texto. Lo ideal sería que al hacer clic lo guarde y luego me borre esto. Lo voy a borrar, pero él lo debería de hacer automáticamente. ¿Cómo creen que podríamos corregir eso? Me voy aquí al botón guardar. Aquí está toda la sentencia de búsqueda. Hasta encontrar una celda vacía. Entonces, me voy a ubicar aquí en esta parte. Y vamos a introducir lo que es la línea de código para borrar. En este caso, mi primer caja de texto es la de producto. En ella yo ingreso el nombre del producto o podría ser el código, aquí como lo vayan manejando. Bueno, entonces vamos a digitar txt producto igual. TXT producto igual y vamos a digitar empty. Ya tenemos la primera. Vamos a seguir agregando TXT producto para todas las cajas de texto. En este caso, el siguiente sería cantidad. Igual y también tiene que ser empty. Presionamos enter. Ya llevamos dos cajas de texto. Nos faltaría la del precio, TXT, precio. Por eso es importante nombrar las cajas, todos los elementos que nosotros vayamos creando, para que así se nos sea más fácil identificarlo. Miren, en esta parte aquí dice Command Button 1, clic, pero ahí yo no sé en realidad qué botón será, porque aquí no dice un nombre en realidad. Un nombre así que no sea fácil de identificar. Bueno, seguimos con TXT precio igual empty. Empty. Después del precio sigue el total. TXT total. Igual empty. Aquí estaría ya. Tenemos lo que es el producto, la cantidad, el precio y el total. Bueno, vamos a ejecutarlo. Vamos a colocar azúcar, cantidad 2 a 1 dólar y me dice el total de 1 sol. Bueno, vamos a verificar si lo guarda y me borra estos datos. Vean, me lo guardó. Y de una vez me lo dejó limpio y así evito ingresar los datos, ingresar nuevamente ese producto. Ahora, vean que el enfoque aquí no me lo ha mandado y yo quiero que después de guardar y después de que borre el puntero se dirija a la primer cajita que correspondería al producto. ¿Por qué? Porque así ya de un solo, yo simplemente digito y no tengo que llevar el puntero hacia la primer caja. Entonces, vamos a agregar esa línea de código. Nos ubicamos abajo. Aquí después del último empty y vamos a mandar el enfoque. ¿A qué celda lo vamos a mandar? ¿Cuál es la primer cajita de texto? TXT. TXT producto.
y mandamos lo que es el enfoque. Set focus, aquí está. Vamos a ver, a verificarlo. Ingresar producto. Cuaderno, cantidad 7 a $1. Hacemos clic en guardar. Vaya, lo guarda, lo borra y vean, el enfoque ya está directo en la cajita de texto. Si yo hubiese puesto txt total.setFocus, entonces el enfoque se hubiese enviado a esta última caja de texto. Ahora, el último botoncito que nos haría falta agregar sería el de cancelar o el de salir. Nos vamos aquí y agregamos un último botón. Perdón, no es un botón ese, es una caja de texto. Aquí está. Command button, nos vamos al caption y en caption podemos colocarle salir. Y en el BTN también. Lo configuramos de un solo. En el botón BTN, en el name, perdón. BTN salir. Ahí está. Bueno, vean, aquí tenemos ya BTN salir, evento clic. ¿Qué queremos que haga aquí? ¿Cuál sería la línea de código? ¿Se recuerda? Sería un load. Un load me. Un load. Un load me. Punto me. No, no había punto. Un load me. Ahí está. Bien, vamos a verificar el aquí el formulario. Lo llamamos. Y hacemos clic en el botón salir. Bueno, ya descargó. Ya salió. Vamos a los siguientes. Aquí teníamos el botón guardar, el botón borrar y el botón salir. Vamos con el de estudiante. Ah, algo aquí. En este botón. Aquí al introducir lo que es el total, vean, no, no es que lo introducimos, sino que al momento de introducir nosotros en la caja de texto la cantidad de producto y el precio de ese producto, se realiza lo que es una multiplicación. ¿En dónde? Aquí miren, en la caja de texto que se llama total. TXT total va a ser igual a ¿quién? Al valor que nosotros tenemos en la caja de texto que se llama cantidad. Y se va a multiplicar, aquí está el asterisco, ¿por quién se va a multiplicar? Se va a multiplicar por el valor que nosotros hayamos depositado en TXT precio. Aquí él ya identifica mediante val que esta cajita lo que está recibiendo es un valor numérico. Si nosotros introducimos valores que no son numéricos, veamos qué puede pasar. Vamos a colocar azúcar otra vez. Aquí ponemos una H, ponemos otra H y vean, el resultado es cero porque él está esperando aquí que nosotros ingresemos números. Vean.
Entonces vamos a hacer clic en borrar. Azúcar, dígito 1, perdón, 5. Y el precio podría ser $1. Y automáticamente, al tener estos dos valores en estas casitas, en estas cajitas, me da el total. Salimos y volvemos al código. Nos vamos a lo que es el registro. Aquí nosotros tenemos un botón de guardar, un botón de borrar y uno de cancelar. Prácticamente serían los mismos tres que nosotros teníamos en el anterior. Vean. Aquí lo importante es identificar cómo se llaman nuestras cajas de texto para así poderlas llamar. Vean las líneas de código TXT, nombre. Aquí estamos llamando a esas, a ese, al valor de esa celda, de esa cajita, perdón, de ese textbook. Y se va a limpiar. TXT pagos, TXT sueldo. Por último, vean, se manda el enfoque ¿a quién? A TXT nombre. En este caso, nombre, esta caja de texto es la primera. Entonces, después de guardarlo o después de borrarlo, aquí se borran los datos y el enfoque se manda a esa celda. Sería de que nosotros intentemos realizar estos formularios de cero y irles asignando los nombres con mucha paciencia y con mucho cuidado. Luego, ir copiando y pegando los códigos. Aquí en la plataforma están los codiguitos. También tenemos este archivo donde están los códigos. Nosotros podemos irlos viendo, los vamos copiando y los vamos modificando acorde a los datos que nosotros tengamos en nuestro formulario. Bueno, por mi parte, bueno, aquí eso sería todo lo de la clase. Muchas gracias por hacerse presente, por todo el esfuerzo que ustedes están haciendo de seguirse formando, seguir aprendiendo. Invitarles a seguirlo haciendo, a seguirse incorporando en otro tipo de cursos que nos ayuden. Aquí, si ustedes quieren ya reforzar un poco más esto de las macros, pueden buscar un curso especialmente ya orientado a las macros. Espero que también ya tengan completo lo de la plataforma, tengan completo el test para que así ustedes ya puedan descargar lo que es su diploma. No sé si ya lo descargaron. Hola, hola. Bueno, entonces. Gracias, Bueno, pues gracias. feliz noche. Muchas Gracias. Buenas gracias. noches. Cuídense mucho. Feliz noche. Feliz noche. Gracias igual.